como es costumbre y después de haber hecho el estarcido y puesto el mecanismo de fijación correspondiente en la posición adecuada, aplico polvos oscuros sobre el mismo y veo a continuación que todo está según lo previsto. Después de señalar con el polvo negro, lo marco con el lápiz, comenzando seguidamente a dar las primeras pinceladas. Pinto donde están las carnes a grosso modo y los primeros detalles como son los ojos, labios, pelo, el vestido, en fin, todo lo que me puede ayudar a desarrollar la composición claramente más adelante. Después de secado bien el óleo y de trabajar algo más en él, pero en este caso os muestro el por qué dejo secar bien el óleo. Muy sencillo, para poder poner el estarcido nuevamente y revisar si todo está bien respecto al dibujo y ver si hay que rectificar algún detalle, ya que es el momento de hacerlo, marcando alguna corrección con lápiz graso y también con el pincel y color. Si os dais cuenta, en los retratos procuro dar bastante importancia a la luz. Veréis que vuelvo y vuelvo a tocar las zonas relacionadas con esta. Siempre intento hacer todo lo mejor posible,
pero la luz, los ojos y las manos especialmente. Aunque a la hora de dar el retrato por terminado, tengo la sensación de que me falta algo o que lo podía haber hecho mejor. Y me doy la misma respuesta en el próximo José. Si os dais cuenta, estos ojos me superan, me desafían. Si yo sé que no les voy a pintar tan perfectos nunca como lo hizo el creador, pero quisiera acercarme un poquito. Al pintar con veladuras esta cara, no puedo menos que acordarme de las caras de esas vírgenes que salen en las procesiones de Semana Santa, especialmente una.
Intento levantar la cabeza con estas pinceladas y que el cuello quede en segundo plano y así lucir más el primer plano, que es la cara, claro. Al dar estas pinceladas con veladuras de color verde sucio, intento dar más relieve a toda esa zona, procurando que quede lo más correcto posible. Además del posado de la modelo, me ayudo de toda información gráfica que considere oportuno, y así la modelo no tiene que estar constantemente posando, ya que lo que veis en 72 minutos más o menos que dura esta película, en la realidad es que al pintar el retrato ha durado varios días, alternos, eso sí. Así puedo alternarle con otro cuadro mientras este va secando y poniendo la pintura en su punto para darle nuevas veladuras. Thank you.
A los ojos, como veis, le dedico el tiempo que haga falta. Inclusive borro y vuelvo a empezar. Como aquí vemos. No conformándome con lo primero que sale, si pienso que lo puedo hacer mejor. Ahora sigo con el pelo, dando ya unos toques más definitivos. Este es otro de mis retos. Normalmente uso un pincel pequeño babosa o de pelo largo. Esto es debido a que con él pinto mejor el ritmo o movimientos del pelo. Queda mucho más natural que con otro tipo de pinceles. Las ondulaciones se hacen mejor.
Este tipo de pincel sirve también para hacer otro tipo de detalles complementarios, ¿eh? O sea, no solamente para esto. Llevo algún tiempo pensando en el fondo y creo que voy a buscarle otra alternativa. Este color de fondo roba protagonismo a toda la figura. Uy, lo sigo pensando. Con una brocha vieja y con el pelo a medio endurecer por la parte de donde se une al palo, puedo dar ciertos brochazos que hacen el pelo más natural y creíble. Y si además le doy encima con un trapo de gasa deshilachada, todavía mejor. Más efectos logro, o lograremos.
Estas pinceladas con veladuras claras son para iluminar más. Me gustan, en principio me gustan. También os dejo alguna explicación escrita para que complementen las que os voy dando, como observaréis en la pantalla, ¿eh? En el brazo de la mano izquierda, a la altura de los tríceps, creo que voy a quitar un poco de forma abultada para dejarlo más armonioso. Sí, esa forma que tiene un poco abultada ahí, creo que le voy a repasar un poco. Realzo la luz del hombro izquierdo, dándole un poco más de protagonismo.
Y esto me gusta cómo queda. Los encajes y telas me gusta pintarlos, sobre todo acabarlos. Le dan una clase a los retratos muy aparente. Me gusta siempre hacer telas, no sé por qué, pero siempre me han gustado. Ahora recuerdo las puñetas de las togas de los jueces. Cuando las he pintado en alguna ocasión he disfrutado y me relaja hacerlo. Ver, por ejemplo, dos retratos que tengo en mi web jmmartins.com en el apartado de retratos. Las puñetas son esa terminación que en las mangas acaban con unos encajes y que usan los jueces de todos los juzgados. Estos que yo he hecho han sido en el Tribunal Supremo de España. Intento oscurecer estas partes del pelo con objeto de hacer resaltar más la cara, que resalte todo lo posible.
Aquí veis otro recurso más que practico. Con un trozo pequeño de trapo enrollado en el palo de un pincel, intento quitar pintura de forma irregular, dejando una sensación, o para que deje una sensación de transparencia de luz en el pelo. Bueno, eso pretendo. Por fin corrijo la parte del tríceps del brazo derecho que comenté anteriormente. Cambio el fondo como pensé también anteriormente, comprobando que la figura adquiere el protagonismo que merece y que no tenía anteriormente.
Normalmente estudio con Photoshop estos detalles, sobre todo los fondos, pero aquí me gustó lo que había pensado en la escenografía de posado y no hice más pruebas. Mal hecho. Si hubiera hecho esas comprobaciones, no hubiera tenido que trabajar dos veces en el fondo. Así pues, aconsejo nuevamente que si queréis tomaros este trabajo en serio, intentéis conocer un poco algún programa informático que os ayude a resolver dudas antes de empezar una obra. Y así nos pasará lo que me puede pasar a mí. Y así, solucionado esto, pues cuando os pongáis a pintar, no os pase lo que me ha pasado a mí. Como veis, yo también soy humano, ¿eh? O sea que yo también me equivoco. Ahora creo que está más auténtico con ese fondo. Thank you.
Bueno, el retrato está prácticamente terminado. A ver qué le parece a la modelo, ya que es su regalo de Navidad por haber posado tan amablemente. Parece que le ha gustado. Saludos. Thank you.